¿Qué tal, amigos de Bejarano Boxing Team? Hoy les comparto aquí en el lugar donde damos clases en el Río de los Remedios en la tarde. Se suscitó un incendio con la gente que guarda madera en la bodega, de la cual ustedes han visto. Bien, amigos, como les estaba diciendo, entonces se suscitó un incendio aquí en la bodega, de la cual, como siempre han visto en los videos, nunca me he metido, nunca he sacado cosas. No conocemos al ingeniero, constructor, contratista, quien sea quien guarde ahí su material. Y pues ni hablar, ya casi es tiempo de que lleguen los muchachos. Ahorita vamos a ver en qué concluye esta situación. Algo tendremos que declarar, porque ya los policías me están comentando que si yo tengo llave, que si yo conozco, que si yo hago, pero bueno. Cosas que pasan, ¿qué le vamos a hacer? Gracias por estar ahí y ustedes nos conocen. Aquí nos movemos siempre con verdad y honestidad. Esperemos que esto termine de la mejor manera posible y que no nos retiren el espacio. Gracias, amigos. Diez segundos, Carlos. Cambio. ¿Libre? Sí, libre, dos manos. Bien, amigos. Y como después de la tormenta llega la calma, ya una vez sofocado el incendio, recogida la madera quemada, y ya dimos una barridita aquí al todo el Disney que nos quedó, vamos a movernos un poco. Muchos de los muchachos no pudieron entrenar porque llegaron temprano, estaba todo el movimiento, se tuvieron que ir. Pero con Carlos, que va regresando, también va iniciándose para empezar fuerte el año que viene. Y con Axel vamos a trabajar un poco ahorita. Y muchas gracias por estar ahí. Es parte de lo que ocurre en la vida siempre, este tipo de situaciones. Más para nosotros que estamos al aire libre. Entonces, gracias por estar ahí. Suscríbete, comparte, esperamos también que de parte de la autoridad haya algún apoyo para este tipo de espacios y que en lugar de cerrarlos, se mejoren. Muchas gracias, que tengan buen día.